Vamos a ver cómo crear una máscara en una imagen. En este caso vamos a crear las pestañas, poniéndole un material negro en este caso y creándole una máscara para darle la forma de esta. Normalmente lo que vamos a tener que crear es una imagen en blanco y negro, lo que se suele crear, pero en esta versión de Renderman hay que hacer unas cosas más. Por ejemplo, esta es la imagen que tenemos, que va a ser la máscara, ¿no? Con la forma de las pestañas. Bien, pues lo que tenemos que crear es utilizar esta imagen como canal alfa. Entonces, seleccionamos esta imagen, la copiamos y nos vamos en, estoy en Photoshop, en Channel. Y aquí vamos a crear una nueva pestaña. Veis que pone alfa. Le damos Control V y pegamos en blanco y negro esta imagen. Bien, cuando creamos esta imagen y tenemos el canal alfa seleccionado, se pone de color rojo. Si le damos ahora mismo, selecciono aquí, perdonar, aquí con el control, la tecla control encima de la imagen, y le pulsamos control, se va a seleccionar la zona blanca. Y luego, seleccionando directamente, pasando a los layers, le damos aquí a este icono, y lo que hacemos es borrar la imagen de fondo. La podéis borrar como queráis. Si queréis crear esta imagen directamente, las pestañas en blanco y negro o en color negro, o poner el color que queráis. Por ejemplo, aquí podríamos decirle que esta imagen, ajustamos, le vamos a decir invertir y se pondrán en negro. Y quizás podríamos dar un poco de desenfoque porque fijaros que quizá no están del todo bien. Podríamos retocar un poco. Voy a retocarlo poniéndolo de color negro. Porque todo lo que sea negro va a ser visible. A ver aquí. Si vemos que no se pincha es porque tenemos que seleccionar la máscara. Y estando en color blanco. Vale. Y podemos hacer estos retoques. Todo lo que sea en la otra imagen blanco va a ser lo que se va a ver. Y todo lo que sea negro, pues no se va a ver. Yo normalmente, claro, cuando son negras estas pestañas, pues lo que hago es darle un color en material, en Renderman, de color negro. Y no utilizo este color. Pero bueno, podemos aquí retocarlo un poquito para que se vea bien. Cada uno que ya que haga su textura como vea. Lo importante es que, bueno, más o menos así lo tendríamos. Entonces tendríamos, esto lo podríamos decir que, botón derecho, aplicar máscara. Vale, ya lo tendríamos. Lo importante es dejar una imagen transparente. Y en el canal, en channel, aquí en blanco y negro, lo negro va a ser el canal transparente y lo blanco lo que se va a ver. Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta. Y vamos a guardar la imagen, como podríamos guardarla en varios formatos. Yo normalmente la estoy guardando en PNG o podríamos guardarla en TIFF. Pero cuando guardemos en TIFF hay que dejar el alpha channel. Vamos a dejarlo así en TIFF. Muchas veces también lo guardo en PNG, ya como vosotros veáis. Vamos a hacer una prueba con TIFF, que la verdad que no la he hecho. Y nos vamos ahora a Maya. Bien. Ahora mismo simplemente tengo un material. Os lo voy a enseñar. Vale. Que simplemente, pues, material, ¿no? Con un color. Lo podríamos dejar así en blanco para que se vea que está de color. Y aquí, pues, podríamos utilizar la imagen que queramos, pero lo importante va a estar la parte de abajo donde pone global, aquí donde pone present. Aquí vamos a cargar la imagen en blanco y negro que tiene que llevar. A ver, ¿dónde la he guardado?
Un momento, que la guarde bien en el sitio que debe estar. Vale, que la tengo que guardar aquí en Source Image. Hypertext. Aquí la vamos a guardar. Máscara Paste. Muy importante recordar que no se debe dejar espacios, ni utilizar ñes, ni acentos, etcétera, porque si no puede dar un fallo con RenderMan. Vale, una vez que lo tenemos, ahora sí voy a cargar la imagen. Aquí la tengo. Vale, no se va a ver nada de momento. Y ya me está dando aquí una advertencia. Vamos a ver la advertencia, si la corrige o no. Voy a hacer un previo. A ver. Vale. Pero no, fijaros que ya me sale. Está cogiendo el canal alfa para de la imagen que le hemos pasado. Simplemente lo que hace es, a través del canal Present, coge el alfa. ¿Veis? Esto, cuando uno significa que tiene una transparencia, ¿no? Y el negro será todo transparente y lo blanco será en lo que se ve. Fijaros que aquí podría poner esto de color negro, el difuso. Si le doy a render, veis cómo ya ha cogido esta forma de las pestañas perfectamente. O incluso podríamos utilizar la imagen que hemos creado, por si lo hemos hecho de otro color. También es recomendable a lo mejor utilizar los tags, como ya he explicado varias veces, pero bueno. Si ahora lo vemos, vemos cómo se carga perfectamente. Si lo tuviéramos de otro color, de la casualidad que es del mismo color, pues lo tendríamos. Pues fijaros qué simple que es. Simplemente tener en cuenta eso. Una cosa quizá que deberíais tener en cuenta también es que para que se renderice por los dos lados y utiliza bien la sombra, es en el apartado difuso, hay aquí un advance. Lo abrís y tenéis que activar el doble side. Doble side lo que hace es que esto se vea por las dos caras de la textura. Porque quizá a lo mejor tengo las normales invertidas o cualquier cosa, o quiero que a lo mejor desde este ángulo se vea también aquí las pestañas. Por ejemplo, podría hacer aquí un render. Vamos a ver si esto se aprecia. Vale, veis como aquí tengo las pestañas que son totalmente transparentes, tanto por un lado como por el otro. Este sería un lado, este sería el otro, visto desde atrás. Si yo desactivo esta opción, el doble side, y hago el render, bueno, en este caso sí que lo está cogiendo por lo que veo, pero por si acaso, si os da un fallo, recordad hacer eso. Activarle el double side. Vale, pues nada más. Fijaros qué simple es. Si queréis, os puedo enseñar el nodo, cómo se hace la conexión, por si os es más fácil. Entonces, abrimos esta pestaña. Bien, yo aquí lo tengo aquí utilizado. Voy a borrar todo. Selecciono el material que he utilizado. Bueno, he puesto pestaña porque no admite bien la ñ. Selecciono, veo las entradas y las salidas, y fijaros, realmente incluso podríamos hacer una cosa. Aquí estamos utilizando esta imagen para el canal difuso color, ¿no? Que es este. Pero en esta imagen ya tengo el canal alfa por aquí, que se lo estoy pasando con otra imagen también. Entonces, yo podría coger, borrar esto y utilizar esta misma imagen y conectarlo a Presence, y en teoría debería funcionar perfectamente. Bien, veis que funciona perfectamente. Otra cosa que tendréis que tener en cuenta es a la hora, si habéis hecho los desplegados con distintos UDIMs, a ver que se me está quedando esto colgado. Vale, por ejemplo, yo tengo aquí este desplegado y las cejas
los tengo puestos en el primer UDIMS. Si veis que lo estáis disponiendo y no se ve, es porque quizá tendréis los UDIMS en otro, entonces hay que indicárselo. Bien, vamos, voy a hacer la prueba como para colocárselo en otro. Si yo selecciono todas las pestañas, voy a seleccionar todo y si no me equivoco lo vamos a poner en el 10, que lo tengo libre, lo demás es de la cabeza. Aquí en Transform, fijaros que yo tengo aquí los UDIMS, pero la imagen está realmente en el 00. Ahora mismo está en el 010. Bien, si yo hago el render, en teoría tendría que salir mal, a no ser que tenga una repetición. Pues no, pues fijaros, es bastante listo Maya y sabe que esto es una repetición, o sea, estamos repitiendo esta imagen y está cargando bien. Pero si no, pues la forma también de indicarle exactamente dónde está esta imagen sería aquí. Le decimos en UV Tile Mode, fijaros, voy a abrir también el UV Editor para que veáis. A ver, aquí está la imagen y aquí tengo el V. Yo voy a indicarle que Explicit Tile y le digo este es V y esto es, no, perdón, esto es U y esto es V. Entonces en U está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo le pongo 10, vale, no, perdón, es 9 porque empezamos con 0. Aquí tendría ya la imagen colocada en ese sitio. Y si luego lanzo el render, pues debería funcionar perfectamente. Pero en este caso porque se está repitiendo. ¿Esto para qué es? Para aquellos que no lo sepan, lo que es los UDIM es, fijaros, si yo saco todo mi texturizado o selecciono toda la cabeza, esto no, bueno, más o menos os enseño que tengo aquí varias partes. Aquí luego tengo la parte del cuerpo, aquí está toda la parte de la cabeza, luego aquí la boca, la lengua, los ojos y aquí las pestañas. Entonces por eso lo tengo así para poder hacer renders de mayor calidad. Bueno, pues nada más, espero que os sirva esto del canal para crear las máscaras y nos vemos en próximos tutoriales.